in Colombia, but rarely has the country produced so much craft-related news in such a short period of time. First, there were revelations that 48,000 government officials, including 800 mayors and 30 governors, were being investigated for corruption. Inspector General Alejandro Ordóñez also expressed concern about the political and institutional effects of the intensifying clashes between the high courts and the executive branch, mostly of a corruption investigation. There were also allegations that the Colombian intelligence services facilitated paramilitary drug trafficking. In related news, former paramilitary El Alemán continued to reveal details of his relationships with politicians in Chocó. Mayor Ibe, Alvaro's cousin, continued to deny allegations of involvement with paramilitaries and supposed bribery related to the president's re-election campaign. Conservative Senator Alirio Villamizar, recently accused of receiving bribes from Eurovistas, was found to be hiding 1 billion pesos at his home. These recent scandals come after a year full of dirty corruption allegations, from Guillermo Valencia Cosio's relationship with drug trafficker Don Mario to Bogotá Mayor Samuel Moreno's corrupt administration. No importa el salario que les ofrezca, al cabo de un tiempo me veré en la obligación de denunciarlos y despedirlos. Es el ambiente de guerra. Dios santo. Pero si es el hijo de Humberto. Claro, no lo reconocí. ¿Tan temprano? Debería de estar en el cuartel. Doña Porcia, ayúdeme. Debo vestir un traje civil. Si me encuentra, me matan. ¿Tienes? Dos hombres. Creo que andan despistados en la esquina. Si ven algún uniformado, ninguno de ustedes me ha visto. ¿Y la anciana? Tenía que ir con Eliana al club campestre. Puede regresar en cualquier momento. No me diga. Me desagrada verlo así merodeando en mi oficina. Huele a savia seca. Es el nuevo detergente. ¿Cómo está su primogénito? Preocupado. Pasó la noche en vela. ¿Se lo llevan para el ejército? Es lo más seguro. Allá le enseñarán a comportarse como un hombre. Es su hijo, Humberto. Ya es hora de que se valga por sí mismo. Su mamá lo mima. Le hace las tareas escolares. Yo también lo haría. Si mi hijo llegase a ser presidente de la República, yo misma le escribiría sus discursos. ¿En serio? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué quiere que haga? Sé que los pies planos ya no son una excusa, pero ¿ya habló con don Marino? No, todavía no. ¿Qué espera? Hoy tomaremos cuenta de ese asunto. No me diga que Kenney viene a visitarnos. ¿Se acuerda de Delmiro? Me suena. ¿Al que despedimos por falsificar un recibo de cafetería? ¿Despedimos? Usted habla como si fuera la dueña de este negocio. En fin, Delmiro pasó de mensajero a bandido. Aquí aparece, en la página de los criminales. ¿Qué hizo? Adivine. ¿Robó un banco? Muerto en combate contra el ejército. Que en paz descanse. Me gustaría emigrar a los Estados Unidos. ¿Por qué no a Japón? ¿Japón? Allá tendrá mejores oportunidades. ¿O por qué no a Honduras? Allí al menos no tendrá problemas con el idioma. La gente que viaja a Centroamérica regresa desilusionada. Todos los trabajos honestos están acaparados. Solo los pícaros prosperan. ¿Alguien ha preguntado por mí? Nadie, don Marino. Son apenas las 7:30. Voy a usar su escritorio. El suyo está disponible. Este es más cómodo. Usted tiene a mano todo lo que necesito. Desde que no fume. Ya hace tiempo que dejé ese vicio. Fue una promesa que le hice a mi nieta antes de su muerte. ¿De qué se murió? Enfisema pulmonar. Dios. No me tome en serio. La verdad es trágica. Tan trágica que siempre bromeo al respecto. No tiene que decírmelo si le lastima. Una bala perdida le atravesó su corazoncito el día que nuestra selección de balompié empató contra los alemanes en Italia. Usted al menos tiene un angelito en el cielo. Aún no sé si fue idea suya o de su madre. Sí, Tatianita me persuadió con sus pucheros. Y pensar que Carmen no me convenció en casi 50 años que llevamos juntos. Usted se casó joven, don Marino. A los 15 años, preciosa.
No corteje a don Marino, Aminta. Doña Carmen es una mujer celosa. ¿Y usted qué hace fuera del taller? No quiero ni pensar la expresión de doña Porcia cuando lo descubra saqueándole el café en lugar de trabajar. Solo puede despedirme, como a tantos otros de sus empleados. No creo que lo haga. Usted es un empleado diligente, Humberto. Si usted lo dice. Un padre que ha sabido educar a sus hijos. Gracias. Si doña Porcia sufriera un infarto en este instante, Eliana heredaría y usted, gracias a su hijo, le supervisaría su negocio. Lo que usted dice es perverso. Si es perverso decir lo que conviene. ¿Quiere usted decir que Eliana y Kennedy...? Yo mismo los vi a las puertas de los cinco sentidos. Le pregunto qué hacía usted en aquel motel. Lo que hacen todos los hombres y mujeres que lo frecuentan. Lo hará sufrir. Esa niña no lo quiere. Anda encaprichada. ¿Cómo lo sabe? Kennedy tiene talante para soportarla. Es atrevida, impertinente e irrespetuosa. Es la hija de su patrona. Y además su confidente, según veo. Hay quienes confunden la amistad con la amabilidad. No se avergüence, Humberto. Todos los obreros se enorgullecen de Kennedy. Sienten que su trabajo redunda en beneficio de uno de los suyos. Los cinco sentidos es un sitio costoso. También yo, durante mi juventud, enamoré de una muchacha de abolengo. ¿En serio? Una tragedia. La sociedad la puso fuera de mi alcance, pero no me arrepiento. Eliana es una doncella promisoria. Habla inglés y francés y estudia mandarín, pero no somos de su clase. Tal vez con el tiempo Eliana sea tan famosa como la senadora Gancourt. Dios nos libre. A usted toda la gente le desagrada. Ahora se burla usted de mí. Quería hablar con usted, don Marino. ¿Sí? La milicia quiere llevarse a Kennedy al cuartel. Yo ya le dije que no había razón para preocuparse. Como bachiller, su hijo tendrá un trato preferencial. La situación va de mal en peor. La insurgencia ha minado la tercera parte de este país. Basta con que lea los periódicos. ¿Sí supo de la muerte de Delmiro? Ah, sí. Y doña Porcia no lo hubiera despedido. Murió en su ley. ¿Ya me preparó los libros? Desde el lunes. ¿Podría revisarlos? Un solo error nos perjudicaría. Usted exagera. Quisiéramos hablar a solas por un momento, Aminta. ¿Para qué tantas ambigüedades, don Marino? Sé oler sus negocios privados mejor que nadie. Gracias, preciosa. Usted ya sabe que el primo de mi cuñado puede sacar a Kennedy de semejante apuro. ¿Cuánto sería? 1,000,000 de pesos. Usted sabe que apenas devengo 50,000 pesos por mes, don Marino. Por 100,000 pesos puedo recomendar a Kennedy para que trabaje en la oficina del mayor. No lo enviaría ni a los campos minados ni a campañas de exploración. Tampoco quiero verlo guardándole las frazadas a sus superiores. Usted me ofende, Humberto. No soy un limosnero. También paso necesidades. Discúlpeme, don Marino. No tengo ese dinero. No discuto su comisión, es justa. Si usted me ayuda ahora, yo le pago en diciembre, cuando reciba la prima. No. ¿No conoce usted a alguien más? Si usted no tiene dinero, no veo solución, Humberto. A menos que... Dígame. Kennedy preñase a Eliana. Eso sería irresponsable. ¿De parte suya o de él? Soy incapaz de insinuárselo. Dígame, Humberto, ¿su esposa trabaja? En la casa. ¿Y Aminta? ¿Sí se ha fijado en el modo en que lo mira? Sus manos se crispan cada vez que usted franquea el umbral de esa puerta. Aún recuerdo las veces en que ella lo llamó para saber de su estado de salud el año pasado, cuando usted se enfermó de hepatitis. No hubo mañana en que no nos mantuviese al tanto de su recuperación. Bastante nos divertimos con su asco por el jugo de espinaca. De zanahoria. De modo que, ¿cómo no voy a caer en cuenta de su infidelidad? Discúlpeme que se lo diga, don Marino, pero usted es una persona que a veces habla demasiado. Perdonado. Espero que usted me perdone igualmente cuando le diga que los libros de cuenta de esta empresa han sido adulterados por usted y Aminta. ¿Cómo? Una reacción aceptable. Indignado y confundido al mismo tiempo, pero insuficiente. Usted debería haberse enojado, como cuando doña Porcia lo acusó de haberle quebrado una hoja de vidrio adrede. No se avergüence, Humberto. Nadie está libre de culpa.
Ya ve usted cómo empezó doña Porcia, contrabandeando huevos de Venezuela, inestabilizando la economía de nuestro país. He sido un hombre honesto, don Marino. Todos lo somos. Aunque es verdad, hoy día los únicos que van a la cárcel son los creedores. ¿Por quién me toma usted? Manuel Gamarra de Barbosa, mi padre, siempre me dijo que prefería verme bajo una lápida que tras las rejas. ¿Lápida que será para Kennedy? Si usted no me suelta de inmediato. Véngame de nuevo y le veré prostituyendo a su hija sobre la carrera 15. Las doctoras de la oficina de impuestos preguntan por usted, Marino. Doctoras. ¿Y la anciana? Llegó con Eliana. O hace parte de los entrenamientos con la profesora de danzas, o viene a trabajar conmigo en las tardes. Por Dios, mamá. El equipo de natación de la universidad me necesita. Nadie es necesario en ninguna parte. Si los fariseos prescindieron de su Mesías, usted puede prescindir de aquellos cazafortunas. ¿Cazafortunas? Me refiero a esos fisicoculturistas que las entrenan. Son cerdos amancebados. Me he percatado de sus miradas codiciosas. Raúl es un hombre casado. Desde hoy, Eliana nos honrará de nuevo con su colaboración. Necesito que me contabilice las horas que ella trabaja en esta oficina. ¿Los muchachos ya terminaron las divisiones de baño de la escuela de señoritas? Creo que sí. ¿La patrona se refiere a la nueva sección? Usted me disculpará, doña Porcia, pero don Marino me ha mantenido ocupada haciendo los preparativos para la visita de los inspectores de la oficina de impuestos. Anoche le dije que el contrato no podía esperar. ¿O es que usted cree que las hijas de las mejores familias de Bucaramanga se van a duchar impúdicamente? Don Marino, no hay santo que valga. Usted le da demasiada importancia a mi asistente. Don Marino no es más que un subalterno. ¿A qué hora llegó el viejo perezoso? A tiempo. Seguro. ¿Ya concertó la cita con el doctor Ardila? Su teléfono ha estado ocupado. A otro con esa historia. Ayer le hablé muy claro de la manera de proceder con sus cheques devueltos. ¿Qué espera? Otra mañana que le pago en balde. ¡Holgazanes hambrientos! Gracias a Dios que los préstamos me sostienen y el gobierno en su corrupción los alcahuetea. No la despido porque no quiero que su marido le rompa de nuevo esa quijada de yegua. ¡Eso! ¡Llore! Así la gente se convencerá de que soy un ogro. Se fue a hablar con los agentes del gobierno. ¿Lo de la quijada rota fue en serio? Solo me la dislocó. ¡Qué bestia! Es mi marido. A mi edad no puedo comprender las mortificaciones del matrimonio. Apenas vivo mi etapa erótica, como diría mi profesor de filosofía. Pero tal vez con el tiempo también me canse. Si su mamá la oyese. Me gustaría ser una prostituta, ¿sabe? Como la mujer de Belle de Joux. He oído que varias de mis compañeras de clase lo son. Es la pobreza. La decadencia de nuestra sociedad acaudalada, una vez pierde su caudal. No me malinterprete. Aunque los hombres me hayan acariciado, aún soy virgen. No solo por devoción, sino porque aún no me he enamorado. Déjeme ver, 1 kilómetro por semana. ¿Y Kennedy? Es todo un recorrido. ¿Más o menos? 20 metros por minuto. Tengo un dolor de cabeza. 60 metros por acto. ¿Doctor Ardila? Habla la señorita Díaz de Vidriencol Limitada. ¿Cómo está? Llamaba para informarle que su cheque ha sido devuelto. Doña Porcia quiere concertar una cita con usted. Y no se olvide de mi recado. Le daré el mensaje. ¿Puedo saber por qué me pregunta sobre Kennedy? No vivo con él para estar al tanto de su paradero. La han visto con Kennedy en hoteles de mala muerte. Calumnias. A mí me tiene sin cuidado lo que la gente murmure. Nuestros padres fueron campesinos supersticiosos y es obvio que entre la mojigatería y la voluptuosidad prefieren la hipocresía. Pero permítame que le pregunte, ¿usted usa algún método anticonceptivo?
Soy virgen, ya se lo dije. Justo lo que me temía. ¿Qué insinúa? Kenney es un candidato perfecto para el frente del ejército. Y la mejor manera de que él permanezca en la ciudad es mediante un embarazo. Usted no lo conoce, Aminta. Su padre no tiene dinero para comprar una libreta militar. Humberto mismo me lo ha dicho. No lo culpo. Humberto siempre ha mantenido a dos mujeres. Kenney es un buen muchacho. Pero lo que él más desea es partir de su casa. El ejército puede ayudarle. A lo mejor lo envían al Sinaí. Él me dice que allí los cuarteles militares son tan lujosos como cualquier hotel de Europa. Kenney es un mitómano. Sé que él obtuvo su título de bachiller a duras penas, algo que Kennedy no le habrá contado. Su amargura me saca de quicio, Aminta. ¿Es a causa de su trabajo como secretaria? Usted no es la única que agoniza en este hueco. Mi mamá no disfruta provocando toda esta miseria. Usted abusa de su posición. Deberíamos cortarles la lengua a todos los insidiosos por decreto. Lo más lamentable es que aún así la estimo. Mi intimidad es asunto mío y solo mío, ¿me entiende? Pero no se enoje, Eliana. Usted sabe cuánto la aprecio. Solo pienso en su bienestar. No crea que se va a granjear mi amistad de esa manera. En fin, olvidémoslo. Estoy segura de que tiene bastante trabajo por hacer. Salúdame, Daniela y Enriqueta. Esta es la oficina que media con los obreros. Aminta, mi secretaria. Y esta es Eliana, mi hija única. ¿Son ustedes las doctoras de la oficina de impuestos? ¡Qué niña tan simpática! ¡Qué ojos tan encantadores! ¿Viene a trabajar con usted? Durante las vacaciones. Eliana tiene talante de negociante. Ah, mi papá tiene una agencia de viajes, pero ni a los golpes puedo obligar a mis hermanas para que lo ayude. ¿Qué escucha? Classics. Es lo mejor para conciliar el sueño. Aunque Eliana duerme poco. No me diga. El juicio se lleva en la sangre. Mi hija me ayuda a cotizar las ventas menores y es una de las alumnas preferidas del profesor de matemáticas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Los cálculos de una venta reciente? Si la gente paga con kilómetros. 1,000 por semana. ¿La ciudadana podría enseñarnos el libro de ingresos? Aquí lo tiene, mi señora. Ni soy señora, ni soy suya. Señorita. Señorita. Disculpe, anidad, los ojos me engañan. Preferiría que me llamase doctora Contreras si al ciudadano no le incomoda. ¿La doctora estudió economía? ¿Y usted qué cree? Si le puedo ser sincero, que no. Impertinente. ¿Cree usted que nuestro gobierno emplea gente iletrada? Si le puedo ser sincero, que sí. Ya veremos a dónde lo llevan sus bromas, si le puedo ser tan sincera. Disculpe. Ahórrese sus disculpas. Entre tanto, como empleada de la patria, le exijo que me distinga con mi título. Veo que su empresa ha tenido pérdidas en los últimos 6 meses. Desafortunadamente, con exactitud, desde el nuevo año fiscal. Con la certificación de los Estados Unidos, el negocio de finca raíz se ha ido al suelo. Los culpables son los congresistas. Con la apertura comercial, todos los artículos medicinales se importan del Ecuador. Dios mío, ¿quién creería que antes teníamos 14 empleados y ahora ya solo me quedan 10? En tal caso, ustedes tendrán que cerrar el negocio para fin de mes. Es verdad. Mis enemigos me han llevado al borde de un colapso nervioso. Ayer, por ejemplo, perdimos un negocio cuantioso. Yo coticé el trabajo por 100 millones de pesos y Sotracol se ofreció a terminarlos por 50. Es el lavado de dólares. Soy una mujer honrada que aún se mantiene a flote con dignidad en este mar de piratas y tiburones. He rechazado todas las picardías de moda, exportaciones ilícitas a la Argentina, contratos con difuntos, tráfico de licores y armamento, compra de plantaciones de coca en la Amazonía, venta de votos e influencias con los congresistas. Pero Sotracol los ha asumido todos con impunidad. Doña Porcia, no tiene pruebas. ¿Qué otra prueba? Que sus ventas bajo costo de producción. La ciudadana puede establecer una demanda por la protección de sus intereses. Puedo recomendarla al fiscal ahora mismo, si le parece. No, gracias. Otro día, tal vez. Lamentamos el estado de sus finanzas, doña Porcia, pero el gobierno nacional requiere de liquidez financiera. Vivimos en un estado de emergencia. No me lo recuerde. También yo veo los telenoticieros. Nuestros muchachos necesitan de un mejor armamento. En la lucha contra los grupos terroristas, yo sería la primera
en donar el dinero necesario para eliminar esa mala hierba. En ese caso, una donación de 6 millones de pesos no sería más que propicia por este año fiscal. ¿6? O si la ciudadana sí lo prefiere, escribir un comunicado sobre el estado de la contabilidad de su empresa. Si todo está en orden, no tendrá nada que temer. Pero un solo error en una simple factura será suficiente para que la República la indemnice. O, lo que sería más lamentable, para que un juez la condene por enriquecimiento ilícito. Debemos hablar. Discúlpeme. Este despacho me sofoca. ¿A cuánto ascenderían las multas? A 5 millones si optamos por la vía legal. ¿Qué me aconseja? Lo mejor sería pagar 1 millón de más y no satisfacer la altanería de esas mentecatas. 1 millón duele. ¿No podríamos regatear? Si me deja solas con Enriqueta, de la ciudadana no me fío. Trate que nos exima por 2 años. ¿Pudo comunicarse con el doctor Ardila? Debe llegar de un momento a otro. Parecía ansioso de verla. Usted sabe lo cortante que es él a veces. Acompáñenme a la oficina. Don Marino tiene asuntos pendientes con la doctora Sea. ¿Y conmigo? Por supuesto, con la señorita y doctora Contreras. ¿Qué decidieron? 2 millones. Uno para el gobierno y uno para ustedes. ¿Por quién nos toma? Les ofrecemos una salida honorable, tanto para su ciudadanía jurídica como natural. Nos transaremos por 4 millones. No somos truhanes. Seamos francos de una vez. A mí me da igual si ustedes nos arruinan o no. El salario que devengo aquí es una miseria. Les puedo conseguir 3 millones de pesos si ustedes están dispuestas a pagarme una comisión sustanciosa por mis esfuerzos. ¿Y por cuánto sería? 500,000. No lidiamos con terceras partes. Daniela, no creo que su mediación sea despreciable. La propietaria podía ofenderse, y en ese caso ninguna de las dos obtendría beneficio alguno. Todo el dinero quedaría a favor del gobierno. La sinvergüencería de nuestros políticos asquea, pero la dueña de esta empresa no se lamenta, exagera. Ya le haré una buena lección. Daniela, usted es soltera. Yo tengo 3 hermanas que mantener. En las condiciones actuales no hay salario que se resista. Hay que rebuscárselas. Pobre es el que desea más de lo que tiene. Sea más sensata, Daniela. Dios, son 3 millones. ¿Los malgastaría por ver sufrir a alguien que no conoce? Las lágrimas de cocodrilo de esa ciudadana no me conmueven. Ni a mí tampoco, ni a los demás, ni a nadie. Pero hay que lidiar con ella. En tal caso, dividámonos los 3 millones entre las dos. Ambas certificaremos que las cuentas de este negocio son correctas. Enviarán a otro supervisor. En 1 o 2 meses, no es seguro. Además, ese ya no será nuestro problema. Siempre podemos aducir que cometimos un error de cálculo. Usted se olvida de la comisión del contador. Contador. Ya me encargaré de leccionarlo. Mi compañera y yo hemos llegado a un acuerdo. Queremos 3 millones para las dos. Su comisión será todo el dinero adicional que consiga de doña Porcia. No importa la cantidad. Muy apropiado. Pero no puedo recibir comisiones. Kennedy, ¿puede esperar afuera unos segundos? Tengo asuntos importantes que tratar. Estos jóvenes de hoy día tienen unos modales. Vamos a la cafetería. ¿Qué busca? ¿Quiere? ¿Qué es esto? Nada. ¿De dónde vienes, papá? Jamás me has revelado tus secretos. Antes me abrazabas en el aire para que no cayese quebrado sobre el polvo.
Antes te abrazaba temeroso de resbalar inerme desde las ruedas mecánicas. La ciudad era oscura, vacilante y producía vértigo. Tus brazos poderosos me recogían prestos de entre el polvo, cuando ya nadie más me defendía. Los gamines me herían con sus golpes. Lejos, siempre lejos, esos brazos escaparon, abandonándome a merced de estas corrientes. Culpo a los años que te debilitan. Culpo a esta, mi fortaleza, que poseo y no deseo. ¿Es una carta? Un poema. ¿Cuánto tiempo le tomó escribirla? Una mañana. ¿Le gusta? Humberto estaba muy preocupado por su situación militar. Los soldados son los hijos de la gente pobre. Don Argemiro, mi vecino, me dice que es inaudito que uno invierta tanto dinero en un hijo para que el ejército lo ponga a la vanguardia y lo sacrifique en un par de horas. Él lo dice con autoridad. Perdió a sus dos críos y ya solo le espera una vejez miserable con una pensión de caridad. No somos pobres. Y el ejército no es una mala experiencia, como dicen. Uno viaja, conoce gente. ¿Y si le gusta, por qué no se suscribió en las listas de su colegio? Solo me interesa la armada o la aviación. Típica mentalidad de macho. Pero las mensualidades son demasiado elevadas. ¿Quiere yogur? Educar a un hijo produce sinsabores. De pequeños, saltan en las calles donde el ímpetu de los carros amenaza con arrollarlos. En la escuela, se contagian de todo tipo de bacterias. Y si entonces no se enferman, mueren de dolores nocivos en la vida adulta. Los profesores los abusan con sus notas. Y ya en la adolescencia están sujetos a los caprichos de las mujeres. Nunca he permitido que un profesor abuse de su poder conmigo. Cierto. Humberto me contó de su pleito con el profesor de paleografía. ¿Y qué me dice de las mujeres? Tengo poco que decirle. Usted misma es una mujer. No frecuento los prostíbulos. Soy demasiado puesto para eso. Vanidoso. ¿Cuántas novias tiene? Una. ¿Solo una? A su edad, Humberto andaba con tres. Quizás ahora ande con dos. Soy prudente, pero ya que usted me obliga a tocar este asunto, ha de saber que mi madre está bastante preocupada por el bienestar de mi padre. Francisco es un hombre violento y ya varias veces la ha zurrado a usted, lo que le ha merecido varias visitas al hospital. Así que si en algo aprecia usted a mi padre, se lo ruego, déjelo. ¡Renacuajo impertinente! ¿Qué hace usted tan temprano por acá? Lo esperaba al mediodía. Estoy de vacaciones. Necesito que me cancele la deuda que tenemos pendiente. ¿Para qué? Iré a jugar billar con unos amigos. Lo del ejército está primero. Además, yo ya le dije que no le iba a dar más plata para vicios. Es mi único pasatiempo. El billar. No crea que a mí no me cuentan con quién anda. Dígale a esa muchachita que le subvencione sus apetitos. No le pido dinero, es una deuda. ¿Cómo consiguió ese dinero? De mi mesada. ¿Y quién le da su mesada? Yo. Luego, si hablamos de quién cobra las deudas primero, usted me saldría a deber una fortuna. Fueron 2,000 pesos que le presté para el mercado la semana pasada. Comida no le faltó. Pero... ya le pagaré más tarde. Ahora váyase. Pensé que íbamos a tratar lo del ejército. Sí, pero ya hablé con don Marino. No se preocupe, ya veré qué solución encuentro. Tal vez pueda conseguirle un puesto regular como secretario de algún general. Y ahora vuelva a casa y ayude a su mamá con la limpieza. O váyase a practicar algún deporte sano, como el atletismo, que ya bastante trabajo tengo por hacer. Tome su dinero entonces. No lo necesito. Y no se preocupe por diligenciarme la tarjeta militar. Hoy mismo me presentaré al cuartel como voluntario. Me alegra que piense de ese modo. Ahora vuelva a la casa. No ocurrirá de nuevo, pero mi decisión es libre. No crea que me he vuelto más sumiso. No hay nada más que discutir. Nuestro pasado es doloroso, marcado por maltratos, abusos, burlas, desprecios, insidias. Todo pasa, pero ni usted está dispuesto a cambiar, ni yo que se repita. Su indiferencia justo ahora cuando la guerra civil progresa es una prueba fehaciente lo que digo. A usted lo que le hace falta es sufrir. Dígale eso a mi hermana. Matilde tiene sus propios problemas. ¿Cómo no? Semejante drogadicta desaplicada.
No admitiré que se burle de su hermana en mi presencia. ¿Por qué no la envía a un centro de rehabilitación? La cuenta le saldrá menos costosa que el despilfarro sus 15 años. Usted siempre recriminándome por esa fiesta. ¿Qué sabe usted de nuestras convenciones sociales? Una mujer debe destacarse en sociedad. Es el único modo de que consiga un buen marido. ¿Marido? Creí que usted la enviaría a estudiar a Bogotá. Todavía no lo he decidido. Lamento que Matilde haya reprobado este año. ¿Cómo? Perdió 3 materias. Un incidente desagradable. Pero tal vez usted pueda ayudarla. Simplemente llame a una de sus profesoras y ofrézcales un obsequio generoso. ¿Usted la envidia? En ese caso es su deber preguntarse sobre los motivos de esa envidia. ¡Resentido! Eso es. Insúlteme. No soy su hijo, sino otro de sus subalternos. Su amor no es generoso, sino esporádico calculado. No soy tan retardado como para no darme cuenta de sus preferencias. ¡Compórtese como un hombre! ¡Sea hombre! Eso haré. Con un fusil, disparando a cualquiera que se cruce... Ya le cogió usted las 3 patas al gato. Una más y tendré que enseñarle a refrenarse. ¿Refrenarme? ¿Con quién? ¿Con un ladrón adúltero? ¿Y quién se cree usted para andar cogiendo a la mocosa de la patrona? Usted no tiene ningún derecho a golpear a su hijo. Ya el señorcito quiere que los pájaros le tiren a las escopetas. Desde hace 10 años que los abusos de la patria potestad son ilegales. Pero ya aprenderá algo de humanidad en el calabozo. Kennedy. La policía lo arrestará por un día o menos. Hoy hemos tenido una desavenencia, pero ambos nos entendemos, a nuestro modo. Un salvaje. No soy el único hijo de nuestra familia. Eso no lo justifica. Deberían quebrarle la cabeza con un bolillo. No es fácil controlar nuestra irritación. Yo lo provoqué. ¿Qué sabe de nosotros? Quizás solo sospeche. ¿Ya te hiciste el examen? Negativo. ¿Estás segura? Hice la prueba 3 veces. Es un alivio. Esta tarde no podré verte. Pero mi casa está vacía. Tengo ensayo de teatro. Creí que ya habías desistido. De la academia. Aún tengo compromisos con la escuela. Es una profesión desagradecida. ¿Lo dices por tu padre? No me hables de él de nuevo. Tal vez podamos ir ahora. ¿Podrías invitarme algo de comer? Necesito 2.000 pesos. Enseguida. Al parecer llegaron a un acuerdo. Sabía que las supuestas doctoras se venderían al mejor postor. Marino asimismo habrá cogido su tajada en el ponqué. Nosotros, en cambio, tuvimos una mala mañana. Mi hija expresa de esa rebeldía adolescente que desdeña la prosperidad de los padres y añora la camaradería de los más necesitados. Me temo que esa pasión tendrá consecuencias palpables. Su secretaria me confirmó lo que ya se entreveía en nuestro pasado encuentro. Hoy en día las muchachas se acuestan con cualquier mentecato antes de su matrimonio. Si mi hija ha perdido su virginidad, estoy dispuesta a enviarla de inmediato a Bogotá para que continúe sus estudios. Eliana está embarazada. ¡Imposible! No es necesario inquietarse. Su hija es fruto de una generación que desdeña el pudor y señala la primacía del instinto. Es a causa de ese pudor que hoy en día ambos somos respetados en Bucaramanga. Si fuese cierto. ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Dios mío! Su sangre hierve como la de su padre. No culpemos a los difuntos. Discúlpeme. Cuando supe de su muerte, enluté por 5 años. Fue mi tributo. Mi hija no es una bastarda. Ese luto continúa. Usted todavía se comporta como una viuda. No lo niego. Ambos hemos lidiado con amores infelices. ¿Ambos? Siempre le he ofrecido mi amistad. Nunca es tarde. Aún nos queremos. Solo quiero su amistad, Eusebio. Yo habría abandonado esta ciudad por viajar con usted a Buenos Aires. Tengo parientes que pueden ayudarnos. Eusebio, viajar tampoco me interesa. Hizo bien en perdonar a su esposa por su infidelidad. Jamás me casaré con otro hombre. Sea sincera conmigo. Dígame que usted me abandonó en el atrio de la iglesia hace 21 años por aquel actor que era un aventurero, un embustero, que huía de pueblo en pueblo. Yo amaba a Ricardo. Aún lo amo.
¿No es esa una razón suficiente? ¿Enamorada de un saltimbanqui? ¿Por qué no? El desprecio. Si existió, fue pasajero. Con mi persistencia, todos me han dado la razón. Usted no debe ser la excepción. Su nombre no puede soportar otro escándalo. Doña Porcia, viuda de Sus Bolaños. Palabras me ofenden, Eusebio. Porcia, ¿en dónde está su afecto? Lo perdí. De nuestro encuentro apenas recuerdo una imagen. Ambos sentados junto al zaguán de una casa, sobre la meseta de Ritoque al atardecer. Esa imagen no es amorosa, sino nostálgica. ¿Qué ocurrió con el cheque? Negligencia mía. Usted se ha vuelto olvidadizo. Vivo sin sentido. ¿Cómo está su esposa? Su cuerpo también decae. Y sin embargo, siempre sentimos que somos los mismos. Cada vez que la veo me pregunto si no seré sino un sentimiento comprometido con un cuerpo ajeno. ¿Aún me culpa de sus desventuras amorosas? Soy algo menos que un cadáver. ¿Es cierto que compró un revólver? Calibre 38. No quiero padecer las agonías de un secuestro. A pesar de todo, usted es un buen hombre. ¿Ha pensado en sus familiares? Solo esperan verme bajo tierra para disputarse mi fortuna. Alguien me escribió que mi esposa planea envenenar. Insidias. Usted no lo habrá creído. Reconocí la caligrafía de mi cuñado. Tal vez se haya vuelto guerrillero. La perversidad de nuestros conciudadanos acecha en cada una de sus palabras. Ya le dije, el aborto es lo más viable. Es inútil que me persuada, Eusebio. Hay algo más de lo que quería hablarle. En ese sobre encontrará letras que podrá cobrar después de mi deceso. Nunca he necesitado de su dinero. No lo desprecie. ¿Usted cree que Eliana lo consentirá? Mi hija es capaz de darme un nieto bastardo por el mero gusto de ofenderme. Eliana debe decidir por sí misma. De ninguna manera. Resolveré este asunto hoy mismo. Pagaré a sus amigas para que la persuadan. ¿A su secretaria? Mi hija confía en ella. Siempre ha confiado en quienes me odian. ¿Quiere que llame a una ambulancia? No, gracias. No somos adolescentes. Le aseguro que ningún otro supervisor vendrá a molestarla por este año. Y si nuestro partido continúa en el poder para el año entrante, puede estar segura de que ambas volveremos a velar de nuevo por sus intereses. Nuestra república depende de ciudadanos como usted, doña Porcia. Sabía que podía confiar en ustedes, ciudadanos honrados, trabajadores, responsables. Hemos llegado a un acuerdo que le sorprenderá a doña Porcia. Tendré un sobregiro por 4 millones más, pero confío en que la providencia nos ayudará a salir avante de esta crisis. Ha sido un placer. Me gustaría que cerrásemos este acuerdo e iniciásemos nuestra amistad con un almuerzo en el Club de las Liebres. Jamás he oído de él. Gracias, pero ya aceptamos otra invitación. Con su permiso. ¿Otra invitación? ¿Y usted, don Marino? Usted sabe, tengo otro compromiso, mi esposa. No se preocupe. Los dejo solos para que discutan cualquier desfalco a sus anchas. ¿Va a almorzar con las doctoras, don Marino? Compórtense. Recuerden que son casados. Tarde o temprano él nos pedirá una comisión. El único que me preocupa es mi marido. ¿Está conectado con los paramilitares? ¿Qué pregunta? No lo creo. Pero si lo supiese, no se lo diría. ¿Ya le envió las ventanas a don Rodrigo? Todavía no. Don Marino me estuvo vigilando. Tarde o temprano nos descubrirán. ¿Ha pensado en lo que haremos después? Tal vez nos divorciemos. ¿No tiene frío? Si nos apresuramos a coger un taxi, tendremos tiempo para almorzar en mi casa. Mi marido anda por la costa, ya sabe, vendiendo corbatas.